El primer que us haig de fer és donar-vos les gràcies a tots per al compromís que heu tingut durant aquests dies, aquests dos mesos que portem de gestió de la crisi. TMB ha estat a l'alçada, TMB ha gestionat bé, TMB, tots els seus treballadors i treballadores, la direcció, heu estat capaços de respondre a un repte tan difícil com aquest, que és el de garantir la movilitat, malgrat que teníem una situació de no mobilitat. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias, presidenta. La presentación de hoy está dirigida en tres bloques, digamos, principalmente. Lo primero que vamos a presentar, ¿qué hemos hecho? En segundo lugar, quiero hacer también una reflexión compartida con vosotros. ¿Cómo ha sido la movilidad durante este periodo de tiempo? ¿Cómo es la movilidad? ¿Y cómo pensamos que será la movilidad y cuáles son los retos de movilidad? El tercer bloque, quiero hablar un poco sobre lo que queremos que sea TMB, pensando en el futuro y en nuestra organización. Primero, hemos creado un comité de coordinación, el COVID-19, que se creó bastante antes del estado de alarma. Y fuimos, bueno, muy, 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 muy ágiles en crear este comité, que ha sido el órgano donde se han tomado muchas decisiones de forma muy rápida, de forma muy ágil, para poder actuar rápidamente. Este comité ha estado presidido por mí personalmente, ha participado también la presidenta de vez en cuando y se ha estructurado en tres comisiones estratégicas, básicamente, en tres ejes. Diríamos la salud, que es el primer eje en este periodo, las operaciones, es decir, el funcionamiento del bus, del metro, el funcionamiento del transporte público en la calle, y el tercer bloque, que también nos parece muy importante, es la comunicación, tanto interna como externa. Hemos tomado una serie de medidas de protección de la plantilla, lógicamente para proteger a nuestro personal. Y son medidas que, sin duda, han tenido un impacto positivo en la salud de las personas. Y luego veremos las cifras. Se han establecido, por citar algunas, se han establecido sistemas de rotación entre el personal para proteger más a los trabajadores y limitarles el contacto. Hemos hecho medidas de confinamiento a todo el personal de riesgo e incluso adelantándonos sobre las normativas legales y las recomendaciones que se han producido en la sociedad. Hemos aislado a las personas que ya han tenido contacto con personas contagiadas siguiendo los protocolos. Hemos distribuido mascarillas a pesar de toda la dificultad que ha habido para obtener mascarillas. Hasta el día de hoy hemos repartido más de 60.000 unidades, más de 60.000 mascarillas a los trabajadores, además de las que se han repartido a los usuarios. Afortunadamente, las medidas que se han puesto de protección a los que estaban, las medidas que se han puesto para que no estuvieran quienes tenían riesgos o quienes pudieran ser más difíciles desde el punto de vista sanitario, pues han permitido que los datos sean muy positivos en cuanto a la influencia, al impacto de la enfermedad en TMB. Como podéis ver, el rojo es el impacto en TMB. Sí podemos ver que el número de casos confirmados en porcentaje es cercano al de la sociedad, es decir, en TMB es conocido el 0,87% del personal ha quedado confirmado como que ha pasado por la enfermedad, mientras que en el entorno de Barcelona, el más cercano a nosotros, ha sido el 1,06%. Y en el entorno de Cataluña, con todas las distintas partes de población, el 0,79%. Es decir, en TMB, el impacto de las personas confirmadas es inferior al del entorno más cercano, que es el del entorno de Barcelona. Decisiones que se han tomado en metro, pues se tomó la decisión de forma rápida de suspender el servicio nocturno del fin de semana, haciendo que el horario fuese fijo en metro de 5 de la mañana a 12 de la noche, de lunes a domingo. Se suspendió el servicio del funicular de Montjuïc. Se ha instalado numerosa señalización y estos días se está implantando señalización y encaminamientos para facilitar la distancia de seguridad en el metro. Se han puesto medidas para facilitar la apertura de puertas de manera centralizada y automática. Bueno, se han ido tomando distintas medidas. Medidas de desinfección y limpieza que se empezaron a tomar desde el primer día,
en metro. No voy a entrar al detalle de ello, pero bueno, son numerosas las medidas para garantizar la higiene, para garantizar la desinfección en los trenes, en los edificios, en las estaciones y en los puestos de trabajo del personal. En bus, pues ha sido parecido, se han tomado muchas medidas. Ha habido que tener una flexibilidad enorme por parte de todos para poder cumplir estos servicios. Es decir, y el bus se ha llegado a una disminución de la demanda del orden del 96%, que es una barbaridad en determinados momentos, ¿no? Y la oferta se ha ido adaptando, siempre intentando mantener un nivel de ocupación y para evitar contagios, que era el que nos estaban pidiendo, ¿no? Y lo mismo en el aspecto de la limpieza, tanto en los autobuses como en las oficinas, en cocheras, como los aspectos se han tomado medidas para limpiar, para desinfectar y para purificar el aire. Nosotros hemos considerado la comunicación como el centro de la gestión de la crisis, ¿eh? Esto no quiere decir que la coordinación haya funcionado al 100%, pero yo sí que diría que al 99,9% seguro que ha funcionado, a pesar de algunos errores mínimos o puntuales que haya podido haber. La comunicación ha sido fundamental. La hemos hecho en distintos aspectos. Hemos intentado trabajar con unos criterios claros de transparencia, de claridad, de proactividad, de ir por delante, de coherencia en los mensajes, de agilidad, de mucha agilidad y también de empatía, intentando tener la máxima empatía, pues tanto con la sociedad, con los ciudadanos, como con los trabajadores. Se han utilizado numerosos canales de difusión propios, la megafonía en los distintos elementos de transporte, los paneles informativos, el canal MUTV, las páginas web, las aplicaciones, las apps, los sistemas de alerta, los teléfonos, las redes sociales. Por todos los lados se ha intentado trasladar a la sociedad y a los trabajadores lo que estaba realmente pasando y la información que teníamos. Primero, el primer análisis. ¿Cómo era la movilidad antes de la crisis? Bueno, en primer lugar, dar el dato de que habíamos llegado a un momento en el que el transporte público había llegado a un momento histórico de utilización. Es decir, se había pasado ya en el área metropolitana de Barcelona de los 1.000 millones de viajes en transporte público en el año 2019. En las redes del transporte público de TMB, estas son las cifras de los últimos 6 años, el bus en verde, el metro en rojo y en azul el total de TMB, estábamos ya acercándonos a los 700 millones de viajeros al año y estábamos también en un momento histórico. Durante la crisis, como podéis ver, el último punto, el gráfico del 2020, se ve la caída que hemos tenido en estos primeros 4 meses. Es decir, todo este crecimiento se nos ha ido al garete. Es decir, ha caído la utilización. Ya hemos roto toda esta dinámica. En enero estábamos por encima de los históricos, en febrero estábamos por encima de los históricos, pero en marzo hemos caído un 54%, ya que la crisis empezó antes de mediados de marzo, ¿eh? Y en abril hemos caído un 91,5% con respecto al año anterior. Y en mayo llevamos una caída del 88%. Claro, esto es una situación absolutamente preocupante desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de nuestra actividad, de nuestros usuarios, de la movilidad sostenible y desde el punto de vista también de los ingresos de TMB, que han caído en picado en consonancia con esto. Hemos hecho un análisis, una gráfica de cuál es una previsión por intentar proyectarnos hacia el año 2020. Como podéis ver, bueno, el año enero y febrero son las cifras que tenemos. Marzo ya hemos caído, la cifra oscura frente al color claro, que es el año pasado. Abril hemos caído más. Mayo esperemos caer un poco menos con este repunte que estamos teniendo. Y nosotros consideramos que va a ir habiendo un repunte
poco a poco de la movilidad y, por lo tanto, de la utilización del transporte público. Pero esto nos llevaría a fin de año en este escenario a que en este año 2020 lo vamos a pasar mal desde el punto de vista del número de usuarios y también desde el punto de vista económico, lógicamente, con una caída de 265 millones de desplazamientos. Es una estimación, una estimación muy aproximada con estas hipótesis. Pero hemos hecho otra hipótesis en la cual consideramos que solamente podemos ocupar nuestros vehículos el 50% de su ocupación, que es la normativa que hay hoy en vigor. En este caso, la caída va a ser mayor, no en estos momentos, porque ahora no hay más demanda, pero sí en escala de demanda a partir de julio, agosto, pues no vamos a poder cumplir con todo ello. Con lo cual, todavía la caída sería mayor en este escenario. Imaginaros, simplemente imaginaros, que estos viajeros que nosotros perdemos, que no van a utilizar el transporte público, fueran, como seguro pasaría, mayoritariamente al vehículo privado. Es decir, ya las circunstancias difíciles que había de congestión y de contaminación en nuestras calles y en nuestras ciudades se multiplicarían. Es decir, esto pasaríamos a pasar de la grave crisis sanitaria del coronavirus a una crisis aún posiblemente más grave, derivada de la contaminación y de la congestión. Tenemos un objetivo claro, es el recuperar la confianza del usuario. Por esto hemos peleado y hemos insistido en todos los lados por el tema de las mascarillas, aún no habiendo. Lo hemos trasladado en todos los foros en los que hemos estado. Creo que esto en este momento es bueno para transmitir esta confianza a los usuarios. Vamos a trabajar en medidas como para potenciar el pago, evitar el billete sencillo en los autobuses y potenciar el pago mediante apps o tarjetas o de la forma que sea. Estamos trabajando fuertemente con varios proyectos en esta línea. Tenemos que reforzar mensajes de salud. Vamos a fomentar el teletrabajo, adecuar los horarios de las empresas, no solamente los nuestros, sino de toda la sociedad, las entradas, para evitar horas punta, etcétera. Hay que tomar muchas medidas en esta línea. Y la apuesta es por una movilidad sostenible, como os decía. Estamos ejecutando un plan de contingencia pensando en distintos focos. Por un lado, los clientes, impulsando los canales digitales para información y para venta. Estamos trabajando en la adecuación de los lugares y espacios de trabajo para cuando la gente vuelva. Tenemos que trabajar en la operación, sobre todo en la gestión de las aglomeraciones de la punta. Estamos revisando inversiones, presupuestos y luego, por supuesto, la comunicación con campañas, con el objetivo de recuperar la confianza y de promocionar el transporte público. ¿Cómo queremos trabajar con esta organización? Queremos trabajar basándonos, como decía el primer día, en tres ejes. Los clientes, que son los que nos aportan una parte importantísima de los ingresos y necesitamos que vuelvan al transporte público. Queremos trabajar con las instituciones, que son las que soportan también económicamente lo que nos falta para poder dar el servicio que necesitamos. Y tenemos que apoyarnos en los que estáis hoy aquí, que sois las personas, los trabajadores de TMB. TMB es una empresa que tiene muchos años, pero tenemos que hacer que TMB sea una empresa joven en base a estos principios que hemos dicho y que podamos construir una TMB fuerte de cara al futuro. Y para ello todos somos necesarios, todos. Y entre todos tenemos que construir el futuro.